eta bain eskertzea udaletzeari ba ematen diguten aukera gure ideiak defendatzeko eta bueno, gure ideia txikia da. Horre Honduras bat eta boste eta artean dagoen igarabide hori pizkate zabaltzea da. Badago egunean ordu batzuk nahiko jende batzen dela bertan bai tranbia datorrelako edo bi zebra pasabide delako eta bi etzen tartean nahiko ez du gelditzen da espaloizatia hori. Eta orduan, ba, bertan dagoen jardin zati hori erabilita edo, ba, idea litzateke, bidean bertan dauzen zuaitzak eta bankuak ezabatu eta jardin zati horretan sartzea. Eta horrela, ba, bueno, hor biltzen diren bizikletak eta pertsona guztia, ba, pizkate tarte zabalago izatea ba, pasatzeko. Hortarako ba gustatzen zaigu asko nola egin den Konstituzio plazako imagen aldaketa hori, horre Gasteizeko hiribidearen hasierako plaza zati hori, da bueno, lako ideia bat hartuta edo Honduras plaza, Honduras kaleko birmoldaketa ba aprobetzatuz, bagian hori zati hori zabaltzea, hori da gure ideia. Bueno, buenas tardes. Yo de euskera no me entero de nada, pero que lo sepáis. O sea, que posiblemente diga cosas diferentes a las que ha podido decir mi compañero. Pero bueno, en primer lugar, me llamo José Manuel Serna y quiero deciros que hay mucha inquietud en la calle Honduras entre los vecinos, entre las mejoras, y tenemos que agradecer al Ayuntamiento el hecho de que nos permita participar para mejorar nuestro entorno. No estamos yendo fuera de lo que es nuestro entorno, somos de la comunidad de Gazalvide y por lo tanto lo que pretendemos es que nuestro entorno esté cada día mejor. Y también lo hacemos un poquito por comparación. Estamos viendo que se está mejorando mucho la avenida, tenemos plaza de autobuses abajo estupenda, tenemos un entorno privilegiado. Y encima el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco nos han puesto una maravillosa estación de tranvía. Además tenemos paradas de autobuses, estamos contentos. Lo peor que tenemos es una aglomeración muy importante de viandantes, de peatones. Queremos que la gente cada vez ande más y defiendo también lo de las bicicletas. ¿Por qué? Porque Vitoria es bonito zapatearla, es muy cortita, muy pequeña y es bonito zapatearla. Tenemos una aglomeración tal en esa zona que aunque pongamos el bicicarril por el exterior, que está en vías de realización del año pasado, lo que pretendemos es que haya amplitud para los peatones, para los que vienen de la estación de autobuses y sobre todo, no sé si lo ha comentado, hay un área que es del Ayuntamiento, en su día parece ser que era de nuestra comunidad, pero se cedió al Ayuntamiento, entre la Honduras 1 y Honduras 5, muy deteriorada. Al haber tanta gente que va al tranvía, hay veces que yo los observo y veo que el tranvía está a retaque. Digo, si alguno toca a alguien, va a los raíles. O sea, entonces, ¿qué veo? Veo que necesitamos aprovechar esa zona que tenemos entre las Honduras 5 y Honduras 1 para poner una especie de área, que yo supongo que el arquitecto o los técnicos del ayuntamiento lo harán mucho mejor, pero lo nuestro es la idea para poder hacerlo fructificar. Y ahí sí que es necesario y conveniente pues tener unos bancos, tener una zona donde todos los niños de San Viator, los niños de Luis Dorao que cogen el tranvía, puedan estar a la espera del tiempo que les marca el tranvía para poder acercarse a la estación. Tranquilamente han descansado, han estado esperando, van al tranvía, no tienen que estar forzosamente constantemente de pie esos minutos de espera y por ello que entendemos que es una zona muy propicia a mejorar y seguramente que el Ayuntamiento tiene decisiones más importantes para la calle Honduras, pero sería la prolongación natural de la avenida,
pero viendo cómo está la avenida, cómo está la estación de autobuses, yo creo que teníamos que hacer un esfuerzo de proponer al ayuntamiento una mejora en esa zona, independientemente de todas las cosas que se puedan ir haciendo por los técnicos municipales. Y simplemente agradecer al público en general. El año pasado nos apoyaron, tenemos público de sobra. Tenemos una dificultad, que es el coeficiente no prioritario, que no sé en qué porcentaje nos hará luchar por los votos, pero vamos a luchar por los votos para que esta propuesta, que está valorada en 150.000 euros, pueda salir adelante y se beneficie no solo la comunidad nuestra, sino también todos los que pasan por nuestra calle, porque es un sitio importantísimo de transeúntes. Muchas gracias a todos. Y simplemente deciros que nos anima el poder participar en la mejora de Vitoria. Buenas tardes. Gracias.